Venga para acá, muchachas, a ver qué es lo que dice el jurado de su presentación. Estas son semanas decisivas, esta sobre todo para ustedes. Esta semana, ¿saben? Vamos a conocer el nombre de los seis o de las seis o del grupo de seis que llega a la final de la gala del 16 de octubre. 16 de octubre, sí, todas necesitan que la llame. Obviamente, esta es una semana clave. Don Julio César Rodríguez. Julio César Rodríguez. ¿Qué me dice usted de Leticia Zamorano? A mí Leticia me gustó mucho. ¿Ya? Creo que estuvo baja en algunas presentaciones anteriores. Nosotros esperamos más de ella, pero creo que estuvo a la altura ahora, con muy buena técnica, porque este baile también amerita un poco de técnica. Nosotros estamos registrando eso, no solo la coordinación, ni que ocupen bien el espacio, ni que vayan comunicando, sino que también la técnica. Y en eso Leticia estuvo impecable hoy día. Es que está una semana clave. Don Jaime Coloma también para Francisca López. ¿Qué me dice de Francisca López? Francisca, a ver, yo creo que esto, cuando estás con Paulina y con Leticia, es complicado. Son competidoras tremendamente altas y la verdad es que a veces notas ciertas carencias. Sin embargo, yo creo que te defendiste bien. Creo que tienes un problema importante de energía, de matizar la energía en relación al tipo de movimientos que tienes que tener. Y lo otro que me llamó la atención es que te falta hilación en algunos movimientos. Como que confundes los staccato con movimientos que tienes que tener hilación coreográfica, y ahí como que te atrevías un poquito. Don Edgardo Hartley, ¿qué me dice de Paulina López? Semana decisiva para los bailarines. Esta semana conoceremos el nombre de los seis que llegan a la recta final. Paulina, bastante precisión, pudiste mostrar el ritmo, porque eso es lo que trata de hacer un bailarín, que sea música para los ojos. Incluso un sordo tendría que escuchar a un bailarín. Esa es la idea. Qué lindo concepto. Es interesante, Rafi, esa es la idea, que se mantenga, ¿me entiendes? Demostrar, eso es lo que se llama comunicar precisamente. Uh-huh. Potencia, fuerza, sin embargo, no perdiste una característica que es muy importante. Todos los miércoles, no te pierdas en forma.